Usted nos manda a llamar, dígame, ¿por qué somos buenos? Chichona, yo lo mandé a buscar para que vayan allá donde el Bla. Quiero que vayan allá y le digan, dijo la grasa que le manda el meneo que usted tiene ahí de él. Oye, quiero que me hagan esa vuelta si fue allá. Jefe, pero dígame, ¿de qué se trata esa vuelta? Ustedes no tienen que ver de qué se trata. Ustedes lo que tienen que hacer, lo que yo le diga que me hagan. Quiero que vayan allá donde él, que él le va a dar todo. No, pues está bien, jefe. Vamos a ver esa vuelta. Está todo. Le vamos a frenar allá, si hay que prenderlo, lo prendamos yo. Está todo, dale. Bla, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está la parte de la grasa? ¿La grasa? Sí. ¡La ráfaga! Detente ahí. Que así yo no permito nada. Permíteme tu arma. Permíteme la tuya. Eso lo va para allá. ¿Quién son estos? Creo que anda conmigo, loco. Tranquilo. Ese tiene negocio con el jefe. No, por mi fita, por favor. Jefe, los muchachos de la grasa están aquí. Hablo pasar. Me deja solo con ellos. Llame, señor. ¿Cómo va? Siéntese. ¿Quién eres? Vengo de parte de la grasa, jefe. Oh, de la grasa, buen amigo que tengo. ¿Qué desea? Él me mandó a buscar la cosa aquí. Ah, ok. Buen amigo mío. Pero dile a la grasa que tiene que esperar. A mí me mandó a buscar ese encargo, y si no ese encargo no me puedo ir de aquí. Tal parece que no me conoce. ¿Te va o te deja o te hago ir? No, tranquilo. Jefe, es lo que hay. Aquí. Entonces no me provoque. Váyase y dé el mensaje que le mandé a dar. Dígame, jefe. ¿Y por qué yo lo veo a ustedes llegar así sin la mercancía? No, tuve un pequeño problema. ¿Un pequeño problema? ¿Y para qué ustedes están trabajando? No, usted no, sabe, esa gente se lo viraron a uno. No. ¿Cómo que se le volteó? ¿Y para qué diablo yo lo tengo a ustedes trabajando? ¡Ráfaga! ¡Señor! ¡Ven! Déjame, señor. ¿Y estos hierros? Estos son los hierros que le quitamos a los muchachos ahí adelante. Ah, muy bien. Siéntese. Mire, debemos estar atentos. Lo que viene es una guerra. Porque estos no se van a quedar con esa. Y estoy seguro que a partir de hoy van a preparar un golpe, pero un golpe bajo para nosotros. Y antes, debemos nosotros prepararlo. Estamos activos, señor. Para que sea. Póngame en alerta a todo el personal. Que se ponga atento. ¿Eh? Te manda, jefe. Otra cosa. Vamos a guardar
un as bajo la manga. Investígueme dónde podemos adquirir un pasaporte. Cuente con eso, patrón. Para que al momento de él querer atacarnos, nosotros podamos bajarle la guardia. Nosotros somos los que controlamos el bloque. Y nadie, absolutamente nadie, estará por encima de nosotros aquí. Lo necesito atento, despierto. Orden y mande, señor. Sus deseos son órdenes. Que me traigan el cargamento custodiado desde el centro de la ciudad hasta este lugar. Y todo lo que se mueva alrededor, que me le den plomo. Cuente con eso, mi jefe. Puede retirarse. ¿Cómo tú me vas a salir a mí con esa vuelta? ¿Y para qué yo lo tengo ustedes trabajando? Nos desarmaron, nos quitaron la pistola y toda la mano. Siéntate aquí. Están haciendo incomodar a ustedes ya. Entonces, ¿cómo fue que le quitaron las armas a ustedes? No, esa gente, para poder entrar para allá adentro, nos quitan las armas y yo pensé. Ok, dejémoslo ahí. Buenas. Y manín, dime, ¿qué pasó ahí con el negocio que tú y yo teníamos? ¿De qué vuelta me habla? Entre usted y yo el negocio se cayó. ¿Y eso tiene dinero mío entonces que se pierda? Se perdió también, se invirtió en mercancía y no va a retornar. Ah, porque está todo, ¿verdad? Plomo para usted si se mete. ¿Guerra? Ah, pues está todo, dejémoslo ahí. Charlatán. Oh, pero venga acá. Muchachos, lo que le dije, prepárense, que lo que viene es chiquito. Vamos a esto. Chichones, tenemos que prepararnos ya en el adelante, porque ahora lo que tenemos problemas. Quiero que vayan y busquen los muchachos allá. Vean, primero pierden su vida y no las dos pistolas. Es que eso no vuelva a suceder entre nosotros. Porque si vuelve y sucede lo mismo, la cabecita de ustedes rodará. Ok, quiero que vayan allá y busquen los muchachos. Díganle a ellos que tenemos problemas. Y ya tú sabes. Esto es todo, ¿me puedo retirar, jefe? Está todo, denle para allá. Muchachos, haciéndole más de que trabajándole bien a uno y lo que cometen errores. ¿Cómo diablo va a dejar que le quiten esa pistola? Mierda, man. Corona, vamos a ver lo que coronamos ahora. A ver cuál es el duro de verdad. Óyeme, papá. Tú eres de aquí, ¿verdad? Tú sabes. Yo necesito información de una de las familias de la brasa. Sí, pero a mí me gusta que me mojen la mano. Tranquilo, que si es para mojarte la mano, yo tengo suficiente agua. Oh, vamos, pero ya, tú vamos, estás clara de huevo de lo que te estoy diciendo. Oh, güey. Tú estás ¿sabes hablando, real? Tú estás hablando conmigo. Yo soy dueño de este pedacito entero. No hay más nada que decir. Entonces, yo tengo aquí mi peso para que tú sueltes. Adiós, güey. Dale, pues ya vamos, ¿qué es lo que? No, dale para allá tú y suéltala de una vez. La brasa vive. Tú ves allá donde está la lámpara, tú doblas allá en la esquinita. Y la casa de bloque se ve allá, tú vas a frenar allá que vive ahí mismo, pero callado sin tirarme para adelante. Tú me das lo mío, ejecuta lo tuyo y no nos conocemos. ¿Pero seguro? Oh, llévate de mí. ¿Tú no me conoces? Llévate de mí. Dale para allá.
Tranquilo por ahora. Los guayos que está cogiendo como aire ahí. O sea, de cuidado de este coronavirus. ¿Qué es lo que es, flaco? ¿Y este tipo? No, este es uno de los muchachos que controla todos esos bloques. Ese, estamos, sabes que estamos reforzando la seguridad. Este muchacho... Trabaja bien. Responsable, trabaja bien. ¿Cuál es su nombre? Bebelugo. Sí, ese muchacho que yo le había hablado a usted, que es rápido. Yo voy a ver si tú eres rápido, de verdad. Se la nota. Mira, yo tengo un problema. Déjame ponerme gorra porque me gusta... Me gusta... Oye. Creo que mi gente, ya ustedes me conocen todo esto, Jonathan Almonte, el canal va a estar paralizado por el problema, ustedes saben, del coronavirus, no dejen de apoyarnos y prontamente estaremos de nuevo con ustedes cuando se paralice todo esto. Vamos a, señor, aquí informarle todo lo que hemos hecho. Sí, señora, me puse de este lado. Sí, hemos hecho esa vuelta, ya he coronado con esa vuelta. Tengo familiares de la grasa. Ahora lo que usted me diga es escudo. Sí, señor. La tenemos aquí, la 08 izquierda. En el bloque de nosotros. Claro. No quiero estar contigo en esto. Sin movernos, como usted diga. Así se hace. Sí, señor. Oye, él dice que lo te mantienes en la ley. Ni moverse para ningún lado. Moca. Oye, yo tengo un problemita con el Black. Yo contraté una vuelta con él y le di el dinero al Black y él me saltó con una vuelta. Y me acabó el dinero y no me dijo nada. Y yo lo que quiero es que no pase lo mismo que pasó con este muchacho y el otro, que me lo mandaron desarmado para acá y sin la mercancía. Yo tengo una... Tengo un dinero en juego por ahí y quiero que me lo recuperen. Mira, tú sabes muy bien, tú lo conoces el tipo. Vaya, oh. Si vuelven a cometer otro error, tú morirás. Todo va a salir bien. Ok, quiero que me recuperen ese dinero ahora. Tiene 8 horas para que me recuperen lo mío. Busca a los muchachos y metan mano con esa vuelta. Pero usted se ha comprado la palabra. Está todo, no le pare. Oye, pero pensando lo bien, no se lo manera, ¿no? Mira, se me bien. ¿Qué tú dirías si antes que llegue el patrón a hacer una vuelta? Pues ya me lo chequeé a ver para que yo salga, para que por si acaso viene, o ya. Pero déjame algo, ¿viste? Tranquilo. Déjame para aprovechar. ¡Ey! ¿Y qué es lo que tú vas a hacer, papá? ¿Tú estás loco? ¿Tú no sabes que se le manda la grasa? ¿Y qué te voy a hacer con eso, hermano? Papá, oye, si la grasa se entera de esto, loco, no la piso. ¿Y como quiera no va a suceder? Dime. Papá, deja esa muchacha enterita, así mismo como está. Mira, no le toque nada. Tú sabes qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hola, mi gente. Mi nombre es Fari. Gracias por apoyarnos. Este será nuestro último video por ahora, hasta nuevo aviso. Por el problema que ya ustedes lo saben, coronavirus. Muchas gracias y espero que cuando comencemos de nuevo, nos sigan apoyando. Vamos a trabajar. 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 Vamos a trabajar.
muchacho, ¿verdad? Yo tengo un muchacho. Ey, yo no soy. Ya, tengo, vamos, no puedo contar mucho. La grasa. Cuidado. ¿Qué tú dices? ¿La mujer? Oye, la cosa. Se cayó la mujer. Lo doy llama. Bueno, mi gente, mi nombre es Nelson Jenny de la 14, ya ustedes me conocen. Y quiero también decirle, darle un pequeño aporte sobre lo que mis amigos también han hablado sobre el coronavirus. Y es que vamos a tener esto parado, la serie, porque no podemos seguir así, porque esto está fuerte. ¿Qué plan tiene la hermana mía? Si vamos detrás de ti, cuídate, padre. Ah, pues trató entonces. Trató. Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Guzmán de los Santos. Ya muchos me conocen, muchos que no. Y la verdad es falta de conocerme. Estamos aquí para decirle que vamos para paralizar el canal por un tiempo por el problema y la situación del coronavirus. Cancela la vuelta. ¿Cómo que cancela eso? Yo eso está casi hecho. Sí, sí, tumba esa vuelta ya. Tenemos problemas más grandes ya. Tato, lo quiero aquí rápido. Tato, abrígame. Está bien, como te diga. Ya, güey. Mierda, mano, ¿y cómo esos tigres encontraron la mano mía? Pero nada. Si eso él quiere, el problema le vamos a dar.
trabajo que menos. Y ahora mismo con problemas, tú sabes. Hola, mi amor. Con problemas ahora mismo, tú sabes, me secuestraron la hermana mía y ahora estoy metido en medio. ¿Cómo así que te secuestraron la hermana tuya? Claro, yo hice negocio con un hombre ahí, que teníamos unos puntos ahí. Y yo mandé donde él, a que me manden dinero. De un meneo que negociamos. Uh-huh. Y me mandó los chamacos desarmados y sin nada. Mi amor, pero tú me prometiste que tú ibas a salir de ese. No, pero que ese es mi trabajo, eso no es nada malo. Eso yo voy a tratar de resolverlo como sea. Tú ves hasta dónde han llegado las cosas. Has intentado con tu propia vida y también ya intentaron con la de tu hermano. O sea que ya hasta tu familia está involucrada. Ahorita vienen y me matan a mí también. No, no, a ti no te van a matar. Porque si te matan a ti, a mí también hay que matarme. Pero tú eres que ten eso, mi amor. Yo te dije a ti que no estuviera en eso, que te saliera de esos líos, yo te lo dije. Ay, ¿cómo te mantengo? ¿Cómo pago la casa? ¿Cómo te compro nevera, cama, televisión y toda esa vaina? Mi amor, pero ya hay mucho trabajo de que depender, no tiene que ser de eso. Mi amor, pero el vender droga no es ser delincuente. Tú tienes que guiarte de eso. Ok, ¿cuándo la secuestraron, hermana tuya? Hace par de días. ¿Pero qué ellos buscaban? ¿Cuál es el objetivo de ellos secuestrarla? Mi amor, hace par de segundos que te dije que hicimos un negocio, él y yo. Yo mandé a los chamacos míos donde él a buscarme un dinero y él no me lo mandó. Y como él quiere conseguirme y que yo viva por debajo de él, entonces él secuestró a la hermana mía para entonces él sacarme dinero a mí. Duraste mucho para allá. No fue que duró mucho. ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente. Este negocio no lo dejan en la mano. ¿Cómo que no lo dejan en la mano? Sí. El patrón salió, no está aquí, está haciendo uno de su negocio, buscándose lo de él por allá. Y nos dejó a cargo este negocio. ¿Te dejó a cargo a ti? Y a ti. ¿Y tú eres que me encabeza esto? ¿Y tú sabes que yo no sé de esto? No, no, no. Tú sabes cómo. Tú sabes que yo nada más trabajo, yo nada más lo mío es salir a buscar para la calle. Esto es una búsqueda. Con esta muchacha aquí, nosotros vamos a buscar los cuartos. Oye, mi amor, lo que yo quiero es que tú trates de salir de eso. ¿Qué es lo que ellos quieren? Alma, droga, dinero, dime, ¿qué es lo que ellos quieren? No sé, para mí que ellos quieren dinero y también droga, porque de eso que se trata el negocio de nosotros. Oye, si tenemos que vender la casa, la vendemos para que tú salgas de eso y te salgas de eso. No, no, mi amor, eso es tuyo. Yo no puedo vender nada de lo que yo te he regalado a ti. ¿Y eso, cómo tú vas a salir de eso? ¿Cómo tú vas a salir de eso? Tranquila, que de eso se sale pronto. Con problemas. Yo lo que no quiero es que me lleven la cabeza y que te la lleven a ti. No, no, a ti no. Los negocios van a ser diferentes ahora. ¿Cómo es diferente? Sí, porque el patrón me dejó a cargo de este negocio. ¿A ti? Sí. Mentira suyo, patrón. El patrón no está loco para hacer eso, ¿no? Dime tú, fui yo que hablé con él. Además, ¿tú sabes dónde está él? ¿Dónde está él? Ah, está él. ¿Dónde está él? Tú no sabes. No, no sé, tú eres el que sabe con él. Tú saliste a hablar con él, ¿qué pasó? Por eso mismo, él me dejó a cargo de este negocio. Él me dejó a mí que me informara con que llamara a la grasa, que le sacara 300 mil pesos. ¿Pero para nosotros? ¿Y una cuanta pieza? ¿Para nosotros los 300? No sé, no, de ahí para allá sabrá él. Oye, mi amor. Yo me voy a llevar seguridad que esté afuera para ver cómo puedo resolver los problemas que tenemos ahora. Quiero que tú trates de cuidártelo mucho más que tú puedas. Cualquier cosa tú me llamas. Está bien. Y yo rápidamente caeré aquí. Sí, mira, esa pistola es tuya. Mantente activo con esa. ¿Y por qué tú haces eso? Por eso te la dice el cargador. Después yo vengo para enseñarte a tirar. Está bien, mi amor. Ya tú sabes, toma cuidado, pila. Está bien. Señor Flaco, te vas conmigo. Tenemos un trabajo que hacer. Por si él no dejó el negocio encargado, eso de nosotros, ¿qué pasó ahí? Sí, de vida. Vamos a llamar a la grasa. Tú sabes que la grasa es un tipo loco, ese tipo con su hermana hace lo que sea, vamos. Eso le gusta a él.
Oye, grasa. ¿Y qué auto más ha habido? 300 mil. Cuatro pantalones. ¿Tú sabes dónde? En la esquina B. En media hora. Si vas con alguien o acompañado o lo que sea, muere tu hermano. No nada, ya. Sí, tato, no le pare. Mi loco, 30 minutos. Lo voy a entregar a la hermana mía, pero se necesita cuatro pantalones y 300 mil pesos. Oye, vamos a llegar allá al blog. Vamos a buscar una caleta de la que yo tengo enterrada por ahí. Vamos a buscar otro chamaco que hay ahí. Yo no sé sabe cómo lo vamos a hacer. Dale, montate. Oye, lo que hay, si así es que tú empiezas a negociar, estamos cuadrados tú y yo. Tú sabes que así es que se negocia por tiempo. Mira, tú sabes que no, sí. Está bien dicho, porque la grasa priva. Ese tigre tiene cuarto. Tiene cuarto. Priva inteligente. Te monta un expediente ahí, te manda a los tigres de adelante, aquí a la zona, y después de que te llega solo ahí. Lo que hay que ir allá. Sin ella, nosotros vamos sin ella. Adelante. No, tú vas a llegar tú, yo me voy a quedar con ella atrás. Ya. Cualquier cosa tú me llamas y yo te caigo allá con la. Me llega. Eso es lo que se va a hacer. Porque la grasa priva el tigre. Agárrate de ella, cáigate de ella, claro, papá. ¿La llevamos? Claro, yo tengo su ahora. Con cuidado, cuidado si te caes. Está bien, jefe, hay mucha vipa ahí en la macho. No, no le pares, eso no pica, tírala para acá. Agarra ahí. Suéltala. Está todo lo mío aquí. Dale para abajo, con cuidado. No le pares, tú sabes que soy un tipo de guerra. Está todo aquí. Oye, ahí hay 2 millones de pesos. Vamos a sacar 300 mil y vamos a ver si hagamos el negocio con el tipo, porque ese dinero no va para donde él. Como usted diga. La maleta va a ir vacía allá donde él. No le pago. Ya tú sabes. Ya. Y los cuatro pantalones, ¿cómo lo vamos a hacer? Oye, yo tengo unos cuantos pantalones allá donde un tipo ahí. Vamos a llamar a unos muchachos ahí para que ellos no caigan allá. En un motorcito, yo creo que ellos tienen un motor allá de trabajo. Yo lo voy a llamar para que ellos brieguen esa vuelta, ya tú sabes. Ya. Agarra lo tuyo. Dale. Ahí, porque no está en peligro aquí. Claro,
Papá, acá más esto. Tú vas a hacer lo siguiente. No, espérate. Ey, tranquila, tranquila. ¿Qué te pasa? Aquí se va a hacer lo que yo diga, Lo que yo diga se va a hacer aquí. Te voy a quitar la correa. No, yo me la quito. Vamos, date quieta. Yo me la quito. Date quieta. Yo me la quito. Quítate la correa. Quítatela entonces, quítatela. Pero está como rebelde, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Date vuelta, muévete. Agarra, amárrala y llévatela allá al fondo. Márame ahí, baby. Vamos. ¿Qué es lo que está pasando? Muévete. Por ahí. Cuando yo te llame, tú la subes. Camina rápido. Mira que el tiempo va corriendo. Faltan 22 minutos. Vamos a hacerlo rápido entonces. Ya. ¿Qué es lo que hay, muchachones? Tráiganme 4 pantalones aquí a la esquina de la escuela Oreña Canela. Sí, háganlo breve. Está todo. Hay que hacerlo un poquito más rápido, bro. Muchachones, te van a dar por ahí atrás y me lo van a rodear a ellos. Usted y yo vamos a llevar la vaina. Dale para allá. Ey, háganlo breve. Ya. No disparen mientras yo no le doy orden. Ok. Oye, hay que estar moca con la gente para que el patrón no trate como debe tratar, ¿no oyeron? Claro, vamos a ponernos. Tú para ayudarle para aquí, tú y yo, no directo. Ten cuidado ahí. Faltan 2 minutos, flaco, para la entrega. Ahora se va a saber, ocho. ¿Quién se merece? Será ustedes que van a saber yo. La grasa porque no sabe lo que le espera. Ese hermano tuyo se va a joder hoy. De hoy no pasa eso. Eso dices tú, no se sabe cuál es que nos pasa. Le mandan a mí entonces. Tranquilo, sopenco. Que yo te deje a ti que llegara solo. Tengo que traerlo a él obligado para que me pueda ayudar con algo. Oye, no te preocupes que si tú me cumples, yo te cumplo sin problema. Tengo que legalizar lo que tú me trajiste, no es lo que tú me tienes. Eso está aquí. Ahí están los 4 pantalones y los 300 mil pesos.
En la maleta están los 300 mil pesos. Ábrela. ¿Cómo que te la abra? Ábrela. Dame prueba primero la que tú tienes la hermana mía aquí. Ábrela la maleta. Dame prueba primero. Oye, tú me cumples y yo te cumplo. Te prometo que si tú me entregas a mi hermano, a ver, yo sí te tengo lo tuyo aquí. Está ahí. Me cumples. Y tienes derecho a revisarla. Ey, flaco, ponle los cuatro pantalones ahí. Ten mucha cuenta, además, si le pones la mano, sin que la hermana mía se encuentre. Hicieron para matar ese perro que está ahí. Espérate, tú no estás negociando con ella, es conmigo. Cuidado, ¿cuándo tú vas? Tranquilo. ¿Dónde va? Cuando tú me entregues, yo te entrego. Oye, cuidado si le pasa algo a ella. Tú, ustedes y el Bla no saben que ustedes se metieron. Con mi familia no se mete nadie. Qué bien. Qué bien. ¿Acaso tú crees que yo ando solo? ¿Y qué con eso? Entonces vale más. El negocio que la queda de tu hermano. Mijo, tú sabes vale que. Vale más. Mi familia vale más, pero. En el negocio se siempre hay traición, oiga. ¿Tú eres que sabes? Ok. Está en tu mano. Claro que está en mi mano. Tú me entregas y te entrego. Dile que se retire. Ahora. Hey, muchachones, dame un paso atrás. Ok, denle para este lado. Háganlo rápido. Pero con cuidado. Dígame, patrón. Si el negocio va bien. Yo estoy aquí frente a frente a la grasa. Sí, entrega de mercancía. Ah, ¿va a hablar con él? Oye, el patrón quiere hablar contigo. Sí. ¿Cómo que usted me va a entregar la hermana mía y que para la próxima será yo? ¿Está bien? ¿Tú ganas? Sí, está todo. Nadie sabe para la próxima que me morirá. Ok, pero. Va para atrás y se acabó todo ya. Va para atrás, quiero que la suelte. Suéltala. ¿Y yo creo que se van a quedar con el dinero, manita? Vete con él para la casa, espérame ya. Vamos. Dale la vuelta por allá, venga, vamos a buscar los motores. Se van a quedar con él. Ey, pero míralo aquí, los muchachos. Prenda, prenda, vamos a darle, vamos a darle,
jefe, ¿está ahí? Sí, está ahí, ¿qué es lo que? Vaya y dígalo que la flauta está aquí. Jefe, la flauta está aquí. Está bien, mi orden. No pasa. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Yo tengo 2 horas aquí esperando. No, pero tenía trabajo. Estaba resolviendo unos cuantos problemitas que tenía. Es el problema, que tú nunca tienes tiempo para mí. Tú me das el tiempo que te sobra. Tú sabes en qué yo trabajo. Tú tienes que irte a 10 y vivir por debajo de mí. Yo no veo el beneficio. No quieras como controlarme a mí. Yo no veo el beneficio que tú tienes con eso. Que tú no ves el beneficio. Ahí todo el dinero que yo te llevo a tu casa. Tengo casa propia. Tengo de todo lo que van en una casa y tú vienes con esa pámpara. Si yo estaba trabajando, ¿era? Trabajando. Dígame, mi señor. ¿Cómo le ha ido? Déjame solo con él. Siéntese. Vamos a ver entonces cómo ha pasado todo en mi ausencia. Todo ha pasado como usted ha dicho. Yo hice el negocio que usted me dejó encargado. Tuve un par de conflictos. Ah, hubo conflictos. Hubo conflictos. ¿Qué pasó? Hubo unos cuantos conflictos, pero nosotros resolvimos eso. Cuéntame qué fue lo que pasó. Nosotros secuestramos a la hermana de la grasa. Así como usted lo dijo. Secuestramos a la hermana de la grasa, la metimos en la casa que usted nos dijo, se hizo el negocio, nos cayeron atrás, Nos cayeron a plomo. El asunto del negocio. Sí, negocio. ¿Cómo se dio el negocio? Espectacular. ¿Qué está la grasa? La grasa. La grasa está puesta en nosotros. En nosotros. En ti. Y en su poder de fondo. Su poder no, porque lo que pasó fue que nosotros hicimos el negocio que tú me dijiste. 300 mil pesos y los 4 pantalones. Y si te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Dime, ¿qué vamos a hacer? El problema es que tú y yo somos otra materia. Me gusta. Ese tipo un palomo. ¿Va a recibir plomo? Lo que hay es que está ahí con los ojos abiertos. Así, ¿no? Como debe ser. Tú sabes, yo te traje el asunto. Amortígame los hombres afuera, a todos, a todos, y anúnciamele que a partir de hoy necesitamos que tengan los ojos abiertos. Y donde quiera que vean a la grasa, vamos a activar la emergencia porque vamos a darle plomo. No, amor, yo rescaté a la hermana mía, entonces quedé ahí con un lío, con unos cuantos tigres ahí, y estaba resolviendo parte de esos problemas, pero tú sabes que el trabajo mío es la delincuencia. No la delincuencia, porque vender droga... Con orgullo, no, dilo con orgullo, la delincuencia. Vender droga no es ser delincuente, mi amor. No, tiene que saber. Esa es la frase tuya. Espero que te vaya bien con eso. Claro que me va a ir bien, si ese es mi trabajo, es eso que yo vivo. ¿Acaso tú no vives de lo que yo te llevo a la casa? Sí, pero sígueme la sacando en cara y voy a buscar otro que me dé si no me lo saco en cara. ¿Dónde está lo mío? Lo tuyo. Tú sabes que yo sé caminar. Yo te traje tu mercancía. Eso está ahí en la guagua. Tráigame una mercancía que hay en la guagua. Pero está bien. ¿Qué mercancía, patrón? La mercancía. ¿Y el dinero? Ahí está todo. Ok. Ahí está todo. Yo te tengo otro trabajito. Ah, otro trabajo. Y este es un poco complicado. Porque
he recibido denuncias de que se me están descuidando a la hora de entregar paquetes. En esto tenemos que ser claros. Tú tienes que hablar con tu personal en torno al trabajo. Voy a entregar 400 kilos que yo tengo ahí para el chivito. ¿El chivito? Pero no te voy a mandar a ti solo, porque temo a que te emboquen. Vamos a trabajar un poquito más organizado. Tú me has dicho que ya... Claro, se me ha tirado y me vamos a trabajar un poquito más organizado. ¡Pequeño! Señor. Usted me va a trabajar de la mano con él. Y a partir de hoy, todo tiene que salir bien aquí. Usted diga eso. Lo que le dije ayer, cuando llegué respecto a resolverme con quien sea que se atraviese y resuelva. Usted era muy gatillo alegre antes y se me ha acobardado últimamente. Yo no sé qué ha pasado. No, padre. Parece que te me está enamorando. No, nunca. Eso hay que cambiarlo. Cógeme esas dos cajas que están ahí. Es 400 kilos. Pero con mucho cuidado. Una a una para que no vayan a desfondar. Móntaselo en la guagua. Manténgase atento a la guagua. Manténgase atento a la guagua ahí. Oye, mira, te voy a decir algo. Yo ahora mismo tengo problemas y es mejor que tú y yo nos vayamos para la casa y ya seguimos hablando, ¿ok? ¿Y tú crees que yo estaba confianza en eso? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí en su teléfono? Mamá, yo si tú me estás grabando y estás haciendo una pampa. Tú estás tan descuidado de mí que ya tienes hasta de confianza de mí. No, no es que yo confío en ti, yo no... Porque tú no tienes tiempo para mí que tú quieres. Yo no puedo creer ni en la madre mía ahora, como estoy yo en la problema. Vamos para la casa, ven. Que hay que mantener todo controlado. Tú sabes que todo lo que yo hago se mantiene bajo control. Pase lo que pase. Compré una propiedad que la vamos a preparar para preparar una cocina. ¿Una cocina? Sí. Me gusta eso. Vamos a producir mercancía grande. Ahora. Vamos a sembrar mercancía. Hice unos contactos en Nueva York y Miami que nos vamos a hartar harto. Vamos, esto es tontería. Eso es tontería porque me gusta lo verde. ¿Me gusta lo verde? Sí. Y a mí me gusta los negocios. Porque es lo que yo vivo, ¿no? Conmigo, si hay lealtad, hay negocio. Prepárese. Y prepare sus ojos. Y el flaquito que usted tiene con usted, busque qué hacer con él o se lo pueda matar. Tranquilo, que esa gente va a matar. Cuando se pare al lado mío, si sigue actuando como va, se lo mato. ¿Usted qué sabe, patrón? Hablamos luego. Adelante. Yo estoy aquí, que lo queden para acá. Allá. Hace rato que yo lo estoy esperando a ustedes. Ah, ¿de verdad?
No, nosotros venimos a entregarte la mercancía. Desde que el Blas me tiró, yo cogí para acá y una vez yo pensaba que ustedes iban a llegar de una vez. Tuvimos un pequeño inconveniente en el camino, pero todo normal. ¿Y la mercancía dónde está? Eso está allí en la guagua. Bueno, en la guagua, aquí que yo la quiero. ¿Esta es la mercancía? El Blas no le dijo quién soy yo. El Chivito. El famoso Chivito. Oye, ¿qué es lo que es? Yo tengo aquí 200 mil pesos. ¿200 mil pesos? Pero acá, compa, ¿qué tú tienes que hacer? ¿200 mil pesos que tú tienes? 200 mil pesos. Óyeme bien, la mercancía déjamela ahí intacta, no me le ponga la mano. Déjamela ahí, no hay negocio. Dame. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? A ver, voy para allá. 200 mil pesos, yo hablé con el Blas ya. ¿Usted habló con el Blas? Sí. Yo hice un negocio con el Blas, papá. Yo traje 200 mil pesos y tú me das la mercancía. Dime, ¿qué tú vas a hacer entonces? Yo tengo 200 mil aquí. ¿200 mil pesos? Además, para serte sincero, aquí hay 500 mil. ¿Tú se está hablando? Oye, manténteme ahí, que vamos para allá a hacer negocio, que aquí no se puede hacer negocio, porque aquí tú sabes mucha intención y vaina. Oye, papino, que aquí no se va a hacer negocio. Espera. ¿Cuál es la pámpara tuya? ¿Qué es la pámpara que tú me llamas? Aquí no se va a hacer negocio, dije. Si tú quieres tu mercancía, camina a la guagua. Vamos atrás. Esta es la que hay. Tu mercancía está ahí. Lo cuarto, yo lo quiero. Ya, no, la mercancía. Y algo. Dale para acá porque te dejo tú la nave, dime. Está ahí. ¿Cómo está ahí? ¿No lo viste? Caso de ciego. Chequea a ver si está todo ahí. Los 500 mil pesos. Aquí. ¿Y copa que te decían? Aquí. Muy bien. Pasa en la misma guagua y déjame eso allá con los muchachos. Tú sabes, allá en el punto. Y voy a hacer una vuelta por aquí ahora. Tú como que estás molestando mucho, sí. Oye. El punto mío de encuentro es con tu mercancía. Dame esa vuelta ahí, yo me resuelvo con el Blas, no le pares. No. A mí que dame algo. Vamos a hacer algo. Los muchachos te van a dar 50 ya. Para que estamos hablando de ustedes, se van a dar un refresco. Dale para allá. Gracias, chico, muchachos. Rápido. Jodió el lado. JJ para la grasa, cambio. ¿Dónde me manda, jefe? Oye, que lo que hice negocio con el Blas. Hay unos tigres que van en una camioneta blanca. Y van por la calle 27. Cállala allá y quítale todo. El número de la placa y prontamente le caeré ya. La placa 25, 13. 14, dale allá, dale para allá y cállate allá con los tigres, quítale todo, cuánto la mercancía y toda la vaina. No le pares, cuando yo dé esta vuelta, entonces yo te corono lo tuyo. Cambio fuera. Ya tú sabes, encontramos en la esquina para coronar que es lo que. Ok, entonces no te preocupes. Briega, cambio.
¿Qué pasó? La grasa no cayó y se quedó todo. ¿Cómo que la grasa le cayó? Cuando yo hice la entrega que venía. ¿Cómo que la grasa le cayó a ustedes dos? Sí, a nosotros dos nos cayó, patrón. Una banana, eso sí me da cenor. Pero si ustedes son los mejores hombres que yo tengo, ¿cómo te van a decir a mí que la grasa le cayó y que se le llevó todo? El dinero fue que se llevó, ya yo había entregado la mercancía. Cuando ya yo recibí el dinero que venía a entregarle dinero, la grasa nos frenó como 500 gente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nos llevó el alma, nos todo. Todo nos llevó. ¿Por qué no están heridos, Lina? ¿Qué ocurrió? A eso yo no lo sé, nada. Óigame bien. A ti. Sí, necesito que me reúna todos los muchachos. ¿Te acuerdas de los dos blanquitos que trabajaban el mes pasado con nosotros? Sí. Búscamelo. Reúneme todos los muchachos. Fórmeme un grupo. Un grupo de hombres. De 50 hombres, mínimo. Necesito algo. Vamos a caerle. Vamos a caerle. A donde estén. Y vamos a darle plomo. No pregunten, no hablen. Vamos a darle plomo. Dame empatina a ver. Mira. Toma otra. Toma otra. Las armas que están en el almacén, sácala. Y ármenme cada muchacho del barrio. Ya. Escuchad. Y muévame. Muévame billete. Quiero información. Vamos a trabajar con todo. Vamos. Oigan, que lo que es, muchachones. Ya estamos activos. La grasa viene para acá. La vuelta es que le vamos a tener una trampa a él. Ustedes saben que él se le tiró a ustedes, le quitó todo. Yo a mí me informaron de esa vaina. A ti te informaron de esa vaina. Qué bueno que tú lo supiste. Sí. Y es que él me tiró de una vez y me dijo que organice esa vaina. Oigan, que lo que es. Vamos a tirarle a la grasa, a ver si él viene por ahí ya. Con ese tipo. ¿Con la grasa? Hay que estar monca con ese tipo. JJ para la grasa, dame la luz, ¿por dónde tú vienes? Que lo que, desde el camino, patrón. Dele para acá para que me entregue el menudito, dele para acá que lo estoy esperando aquí. Aquí es donde echan la carrera, la vaina. ¿En qué lugar tú estás? Estoy aquí donde echan la carrera de motocross, dale para acá, en la pista. Tampoco, voy en breve. Dale, rueda, te estoy esperando aquí. Pero tú estás solo, seguro. Solito, como Dios me trajo al mundo. Ey, activo. Tato, dame dos minutos. No quiero estoy activo. Póngase, encóndese por donde ustedes quieran por ahí. Va a ser un buen día para nosotros. Vamos a darle. Creo que la vuelta la vamos a hacer para aquel lado. Yo lo voy a recibir a ellos aquí, lo voy a llevar para allá y ustedes lo van a estar esperando allá. ¿Para llegar? Dale. ¿Qué es lo que es, chivo? No es que yo no te crea, pero un lugar tan lindo como este, yo creo que tú no estás solo aquí, ¿no? ¿Y cómo te vas a decir? ¿Tú no confías en mí? No es que yo no confíe en ti, pero que este no es el lugar de yo entregarte ese menudito. ¿Y dónde tú me lo querías entregar? No, pero ya que estamos aquí, eso es lo que te pertenece. Oye, ¿qué es lo que?
Esta vaina está un poco caliente por aquí. Vi pasando a un policía ahorita por ahí. Vamos a darle para arriba para que me entregue eso para allá. ¿Y para qué tú quieres que yo vaya para allá? Patrón, te dije que están pasaron muchos policías por ahí. Vamos a darle para arriba para que me entregue eso para allá. Oye, patrón, a mí no me meta código. ¿Usted cree que yo soy un maíz? Eso es su pertenencia. De aquí para mi casa. Patrón, vamos a darle para allá. ¿Está bien? ¿Usted no lo quiere? Loco, si tú no confías en mí, tú me dices. No es que yo no confío en ti, pero es lo mismo que te estoy diciendo. Si yo simplemente vine a hacerte la entrega. Está bien, esa es la plata mía. Ahora vamos para allá arriba, que yo te enseño la mercancía que tengo para allá, que la tengo enterrada. Pues tú sabes que por aquí pasan muchos policías, mucha vaina. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Tú me quieres vender mercancía mía? Quiero negociar esa vuelta contigo, que tú sabes que yo no brigo con eso. Vamos a darle para allá. ¿Estás seguro? Vamos. Entonces, vamos a darle. Chichones, vamos a darle. ¿Qué tal si le damos los motores, no? No, vamos a darle así, mejor. Cállate la boca, vamos a bajar el paso por aquí, que estamos llegando ya. Acá yo lo que veo me mata y no veo nada que tú quieras para acá. Es un mosquito que hay para acá. Mira, la mercancía la tengo por aquí enterrada. ¿Tú la tienes por aquí? Lo que no sé, ¿dónde? Que tú no sabes. ¿Y tú me vas a salir a mí con que tú no sabes dónde tú tienes la mercancía? Está enterrada por aquí, algo. Por este lado. Te voy a decir algo. Tengo 12 balas dentro de la pistola. Cualquier movimiento raro que tú me hagas, tu cabeza rueda. Vamos a buscar porque yo mandé unos tigres enterrados. No es que vamos a buscar, es que usted tiene que estar seguro de lo que usted está haciendo. Usted que la hace. Ellos me dijeron que la enterran como en una esquina de un palo por ahí. Sí, que a ver si tú la encuentras, muchachones. Cualquier movimiento, vamos a explotarle la cabeza. Búscala rápido. Manténgase activo ahí. Claro que estamos activos. Búscala rápido. Activa, activa ahí, muchachones. Hermanito, activa, activa, que tengo los tigres aquí. ¿Dónde está el tipo? Él salió por ahí, no sé por dónde cogió. Ve. Se nos perdió. Se escondió ahora, pero nada, chequea. Activo ahí. Mándame esa gente para acá, ¿qué es lo que te pasa? ¡Ey, pero mira el tipo ahí, velo ahí! ¡Ahí la gente! ¡Dale para acá, dale para acá! ¡Ey, yo sabía que tú me ibas a salir con... ¡Me lo van a comer con yuca! ¡Dale para acá, muchachos! ¡Dale para acá! ¡Dale para acá, dale para acá! ¡Dale para acá, dale para acá! Dale para acá. Este regalito que le traje yo.
¡Ey! Cuidado si te mueves. Palomo viejo, dame el maletín. ¡Dame el maletín! Está todo grasa, tú ganaste. Dame el maletín. No confíes en pero... aquel momento que tú me estaba gagueando para decirme algo. Tú sabes que negocios son negocios, grasa. ¿Negocios son negocios? ¿Negocios son negocios, papá? ¿Con quién tú vas a negociar de ahora para adelante? Te eliminé uno. Voy por ti también. Vamos, vamos, vamos. Cuando quieras, lo damos. Sabía que esto iba a pasar. Gracias, tú sabes que negocios son negocios. Y los negocios se resuelven con negocios. Sí.